protagonistas. Periodismo bien cordobés. Telecom. La compu o una bici. O comprar la bici con la compu. Alcanzá lo que querés con los préstamos personales de Banco Macro. Cobrando tu sueldo en Banco Macro, accedes a tasas preferenciales. Macro, tu banco cerca, siempre. Para mayor información consulta en www.macro.com.ar. La brisa serrana y la tranquilidad acompañan las mañanas en Villa Lafont. Un encuentro con la naturaleza que despierta los sentidos junto a la mejor compañía te esperan. En Villa Lafont nada está improvisado. Todo lo necesario para unas vacaciones inolvidables. Hotel Villa Lafont, Apart y Spa. Villa Carlos Paz, Donatello 174. Reservas 03541-4227-51. Mario Aragón presenta Alma, un trabajo donde la música y la voz atravesarán tus sentidos. Momento me confundí, ¿vos sabés? Bueno, gracias, muchas gracias. Bienvenida a Protagonistas, ella es Karina Ciceroni, esta es una cantante profesional, estamos hablando de un programa hoy que tiene mucho de emoción. Estabas hablando en tu canción de una mujer que lucha por su amor, que espera su amor. Sí, sí, esto de la ensoñación, ¿no? De poder soñar y poder proyectarse en algo que uno desea
que uno no sabe a la vuelta de la vida de tanto desear puede darse. Y el poder de las mujeres, ¿no? También poder, los hombres, sí. Pero las mujeres, sí. Viste que tenemos ese poder de, sí. De esperar, de saber, de intuir, de saber que algo se viene y este sí. Y se da. Y sí, se sí, da. Sí. El rescatar que cuando uno espera un sentimiento positivo, tanto uno lo busca que creo que lo genera, ¿no? Sí. Eso se genera, no sé si con la ansiedad, pero con el deseo fuerte, ¿no? De buscar, sí, un camino lindo. Háblame de vos, este deseo fuerte también tiene que ver de vos, con vos, porque ella escribió la canción, vos sos la persona que la canta con esa pasión y que además la ha escrito, ¿no? Y que también habla de alguna manera de tus sueños. Has abrazado esto de cantar desde los 9 años. Sí, desde chiquita, bueno, y después cantando distintos géneros, mi formación es lírica, pero después encontré, digamos, otros estilos vocales con el estudio. Y llegué al puerto de la música celta medieval. ¡Qué hermoso! Y en general, el repertorio europeo, también haciendo honor, digamos, a mis ancestros. Entonces, como que necesitaba algo que sintiera muy en mi alma, ¿no? Y así fue, identificarme con el género y hacer temas de otros autores hasta llegar a poder hacer lo propio. Ahora, qué bueno poder vivir de lo que te gusta. Además, sos fonoaudióloga. Veo, sí, que también participás en un coro. Contame toda esa actividad, sí, que tenés, sí, aparte de... Tengo una vida de participar en coros y después del año 97 empecé a ser directora coral. Y eso es una de las cosas en las que me desempeño. Y bueno, y ofrezco conciertos que los voy gestando hasta que ya están listos como para ofrecerlos en teatros, concertos o concertinos más pequeños. Bien, un gusto tenerte acá, Cari. El gusto es mío. Cari no se va, Cari nos va a acompañar en todo el programa porque al finalizar vamos a poder también disfrutar de estas canciones de Cari, que es también un talento cordobés. Estamos tratando de protagonistas de descubrir, de poder darle énfasis, ¿no?, al talento nuestro, que creo que no tiene desperdicio. Realmente estoy conociendo a seres maravillosos con un talento hermoso, incluida vos, Cari. Gracias. Hoy el protagonista es Santiago, de 10 años, es su madre, su padre y toda la familia. Hoy un programa emocionante, un programa que tiene que ver también con la superación. Como siempre lo digo, Protagonistas trata de ser eso, un programa que sea disparador de buenas acciones, de almas buenas, de buenas vidas. Hoy en Protagonistas, un programa imperdible. Pequeña pausa, ya volvemos. La compu o una bici. O comprar la bici con la compu. Alcanzá lo que querés con los préstamos personales de Banco Macro. Cobrando tu sueldo en Banco Macro, accedes a tasas preferenciales. Macro, tu banco cerca, siempre. Para mayor información consulta en www.macro.com.ar. Telecom. Hoy en Protagonista les adelantaba que el programa es como siempre emocionante, pero es cuando las emociones tienen que ver con la vida misma y sacan lo mejor de cada uno. Les decía que el protagonista de hoy, valga la redundancia, es Santiago, de 10 años, su mamá, su papá y su familia. La buena noticia de hoy, que me emocionó a mí muchísimo, es que él es escolta. Pero detrás de eso hay una gran historia. Es escolta en el colegio, pero también abanderado de la vida. ¿Cómo te va, Pau? Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, Vero. Feliz de estar acá. Por favor, igualmente. Contame de Santi, cuando nació, ¿cuál fue la realidad que viviste, el camino que tuviste que hacer? Bueno, Santi fue un niño buscado, deseado, planeado, y bueno, como todas las mamás, uno y los papás, por supuesto, papá está súper presente en todo esto. Uno tuvo la necesidad de esto, ¿no?, de prepararse para la llegada de este bebé. Esta idealización que todas las mamás hacemos, ¿no? De, bueno, decir, a ver, cómo va a ser, a quién se va a parecer, los controles, la ansiedad, ver que el corazoncito latía, bueno. Llegó un 18 de octubre a casa, a nuestras vidas,
Y durante toda la etapa de bebé nosotros lo hemos súper disfrutado, que yo creo que pensándolo a la distancia eso favorece un montón. Yo soy docente de jardín, así que venía conmigo a trabajar, la teta la tomó hasta el año y pico, tuve la posibilidad de tenerlo conmigo todo ese tiempo. Y bueno, no notamos nada en especial en ese momento, ¿no? Él con nosotros tenía un vínculo lindo, balbuceaba, el desarrollo era aparentemente natural como cualquier otro niño. Y bueno, al año y medio, cuando empezó a decir sus primeras palabras, ahí empezamos a notar nosotros que esas palabritas se empezaron a ir. De repente lo llamábamos y era un niño que no contestaba enseguida. Empezamos a hacer pruebas caseras de sonido porque había antecedentes sordera en la familia. Con el temor de que él tuviese a lo mejor la herencia de haber heredado esa sordera. Y no, respondía a otros sonidos que por ahí no era justamente el nombre. Parecía un niñito muy independiente, era un nene que necesitaba algo y iba a servir y no pedía ayuda a los adultos, que eso también nos llamaba un poco la atención. Al año y medio, entre esto que iba a la guardería y escuchaba los sonidos, tapaba los oídos, por ahí yo veía que no hacía y no jugaba como hacían los otros niños. Entonces ahí empezamos a sospechar que algo estaba pasando en Santi, todavía no sabíamos bien qué era. Hasta que bueno, decidimos hacer una consulta directamente a un neurólogo por una cuestión de escuchar experiencias, ¿no? La familia nos recomendó uno, después otros amigos nos dijeron, mira, si tienen que ir a algún lado, vayan al neurólogo directamente. Bueno, fuimos directamente al neurólogo y él fue el que nos dio el diagnóstico. Así que esa palabra al principio empezó a explicarnos, ¿no? Que según la evolución. ¿El diagnóstico, Pau, cuál es? El diagnóstico fue, en ese momento, TEA, que fue trastorno del espectro autista, que en ese momento todavía se evaluaba como trastorno general del desarrollo. Entonces el neurólogo nos empieza a explicar todo lo que eso significaba y yo en ese momento quedé como en una nube, ¿no? De retumbó nada más la palabra autismo en la cabeza, quedó autismo dando vuelta. Fue durísimo escucharlo. Entonces, bueno, toda esa primera semana post-diagnóstico, el médico te explica todas las características y todo lo que implica, ¿no? El diagnóstico este tan complejo. Perdón, Pau, háblame del diagnóstico. Estamos hablando de un camino que ha tenido el médico con Santi y con ustedes para poder diagnosticar eso. Exactamente, nos hizo una serie de evaluaciones, entrevistas con nosotros y después, por supuesto, pidió una serie de estudios para concluirnos en este diagnóstico. De todas maneras era como muy característico, aparte de decirnos el autismo, perdón, el diagnóstico es autismo, nos dijo que era un autismo severo. Santi era un niño súper inquieto, tenía esta característica de tocar un montón de cosas y no jugar con nada, no medía el peligro, no miraba los ojos a las personas, no le interesaba por ahí compartir un interés con nosotros. Entonces, bueno, todo eso fue sumando, digamos, algunas dificultades a nivel conductual y posteriormente al ingresarlo a la guardería, esto se hizo cada vez más evidente, que tiene que ver con la convivencia con los pares, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿qué nos pasaba a nosotros como papá? Era toda esta información que uno recibió al principio, procesarla y decir, bueno, todo esto, a mí me pasaba eso, mirarlo y decir, este gordito de los rulos rubios, decir, todo eso tiene este nene, era como que fue un proceso muy duro, fue como un camino hacia la aceptación, ¿no? De decir, bueno, este hijo idealizado que uno tenía en la cabeza, que no es más, o sea, tengo que parar acá, mirarlo de nuevo, reconocerlo como lo que es un niño completo, no le falta nada, pero tiene esta condición. Ahora, yo quiero rescatar esto, Pau. Ante un diagnóstico severo, me quedo con eso que debe ser realmente muy fuerte para una madre o un padre de un hijo, ¿no? Como decís uh-huh. vos, que yo creo que vos intuitivamente sabías que ibas a poder lograr lo que estás logrando en este momento. Fue un camino, me imagino, de reconocimiento, un camino de batallar con todo, pero fíjate que se puede combatir ese diagnóstico. Eso realmente es algo tan esperanzador, Pau, porque yo estuve investigando antes de realizar esta entrevista y hay un porcentaje importante de niños con este uh-huh. trastorno, esta característica. Una condición de vida. Una condición Exacto. de vida. Y realmente lo bueno es que se puede, de alguna manera, no sé si revertir del todo, pero estamos hablando de Santiago ya con 10 años y que hoy nos dice Pau que es escolta del colegio. Contame todo ese camino, ¿a qué tuviste que recurrir los elementos tuyos propios
como madre, como mujer, para poder darle lo mejor a Santiago? Mira, Vero, lo primero que yo quería lograr es que quienes lo rodeasen en su vida cotidiana pudieran verlo con los ojos que lo veía yo. Eso fue lo primero que quise, digamos, impactar en los demás, porque yo creo que si ellos pueden ver este niño detrás de todo esto, tenemos un 90% del camino ya saldado. Todo lo después, por supuesto, que siga después, es un plus, ¿no? Pero como mamá lo que uno necesita es eso, que puedan verlo más allá de esta condición. Pero sí hay que trabajar mucho. Nosotros optamos con su papá de ponernos a investigar, empezar a estudiar, a formarnos, ¿no? En cuanto al conocimiento de las herramientas que uno puede usar en cuanto a este diagnóstico. Hacerle todo el apoyo necesario en casa y no nos quedamos con eso. Empezamos como a salir, empezar a... Yo tengo como esta cosa natural de ser maestra, ¿no? Empezar a informarle, nos ponemos a charlar con alguien que vende en la despensa y le explicamos qué es lo que pasa con Santi, cómo tiene que hablar con él, si algún día va a comprar, cómo tienen que hacer. Y buscamos oportunidades, en realidad, para Santi. Por suerte, en su escuela en este momento, fue desde muy chiquito siempre al mismo lugar, digamos, es como su otra casa, que para nosotros eso es hermoso, es un camino que no es fácil tampoco, porque las escuelas generalmente tienen como una estructura, ¿no?, predeterminada, que viene ya de muchos tiempos, digamos, de trabajarlo de esa manera, y por ahí la apertura a la discapacidad recién ahora se está viendo un poco más y sigue costando, ¿no? Esto de poder aceptar y decir, bueno, vamos a abrir las puertas porque en definitiva somos todos diversos y diferentes. Esta aceptación, esta mirada de la que me estás hablando, de vos y los demás hacia Santi, ¿cómo la tomó Santi? Estamos hablando de un cambio de conducta, hasta de energía hacia tu hijo, que me imagino que fue todo un proceso. ¿Él cómo la tomó? Santiago lo tomó de manera natural. Es más, en casa nosotros pertenecemos a un grupo de padres y en casa nos juntamos, en casa se habla de esto todo el tiempo, y él lo naturalizó al punto de un momento de decir, plantearse a él mismo, yo tengo autismo, ¿qué significa esto?, ¿no? Y trabajarlo con la psicóloga. Bueno, fue un momento que no lo esperábamos cuando pasó, porque pensamos que iba a pasar cuando sea un poquito más grande, y sin embargo él se empezó a ver desde otro lugar, con estos apoyos que uno le va dando, ¿no? Si bien no tratamos de hacer la diferencia, porque la idea es que él puede estar integrado y en realidad no me gusta la palabra integración, pero de sentirse parte, digamos, él se reconoce como distinto y él ha necesitado, ¿no? Háblame del alma de Santi, porque me estás hablando y yo estoy casi viendo una personita con un alma muy grande. Santiago, mira, cuando nosotros buscamos a Santi, viste, cuando estás con la panza gigante y decís, este hijo va a ser especial, definitivamente fue especial. Tiene la característica que no saben mentir. Nosotros nos hizo ver la vida de otra manera. Poder empezar como a contactarnos con las cosas más simples de la vida y empezar a disfrutarlas desde ahí. No es un nene que se va a enroscar ni que le va a pasar esto de que nos pasa a los grandes de estar problematizándonos por todo. Él es muy simple, tiene una forma de ver las cosas con una claridad y una simpleza que eso nos enseñó a nosotros, ¿no? Que no es poco. No es poco. Marcarnos sus tiempos, que también uno viene como con una vorágine que no nos damos cuenta a veces y bueno, y él es el que nos dice, bueno, hasta acá, paren acá porque mi proceso va más por otro lugar y necesitamos otros tiempos. Bueno, y eso fue también aprenderlo de él. Y esos otros tiempos también nos hizo ver a nosotros nuestros tiempos, revisar algunas cuestiones, ¿no? De decir, bueno, hay que parar en algunos momentos. Lo que no paramos es, digamos, esta lucha, como quien dice, de poder seguir, digamos, abriendo puertas a nivel social, que es lo que nos interesa. Esto de convocar, ¿no? Padres autoconvocados de Villa Carlos Paz, que generan todas estas cosas de, como vos hablas, de la palabra integración, ¿no? Pero decir, estamos en la sociedad, queremos que de alguna manera se conozca, se vea, haya una mirada más allá de lo que es el autismo y lo que es la realidad de nuestros hijos. ¿Con qué te encontraste? Mira, a barreras hay en todos lados. La primera barrera está, yo creo, en nuestro corazón y en nuestra cabeza. Si arrancamos de ahí, pasamos a las personas y a las instituciones. Barreras hay muchísimas. Yo creo que hay que cambiar la mirada sobre la discapacidad.
Generalmente eso es una cuestión que también vengo como estudiándola hace un tiempo, y bueno, uno ve como que la mayoría de las instituciones tienen como esta cuestión normalizadora, ¿no? Que es como que lo que está bien es lo normal, entre comillas, y lo que se sale de la norma no puede encajar acá. El tema es que en realidad en la sociedad estamos todos, en la escuela estamos todos, y desde ahí es donde nosotros queremos trabajar, apuntar a la inclusión de verdad, ¿no? De hablar de diversidad desde lo que es. Así como Santi tiene esta condición, digamos, todos tenemos una forma diferente de ser y de pensar. Entonces, desde ese lugar, incluirlos en todos los ámbitos. Y esto de ser escolta, hoy te dio esa noticia, tiene que ver con un trabajo inmenso, Pau. Bueno, fue el reconocimiento, ¿no? Yo creo a este esfuerzo que él hace todos los días. Para él es muy difícil adaptarse a estas normas sociales de las cuales hablábamos, que están creadas, digamos, desde un lugar de este efecto normalizador, ¿no? Entonces, para él, que tiene como una visión del mundo y una forma de ser y de pensar distinta, es bastante difícil adaptarse. Entonces, ese esfuerzo que él está poniendo todos los días para poder permanecer en esa aula, estar con sus compañeros, poder estudiar, ir a las terapias, hace que la escuela le haya reconocido todo ese esfuerzo y muy valore mucho. Para nosotros es súper importante, por supuesto. Me voy al diagnóstico de trastorno severo cuando tenía un año y medio y mira ahora, ¿no? 10 años. Exacto. Cuando arrancamos con toda esta historia, nos dijeron que no sabían si iba a hablar, no sabían si iba a poder terminar la escolaridad. No sabíamos. Había que esperar, había que ir con tiempo y tranquilidad viendo qué iba pasando. Y como te decía recién, el que nos sorprende siempre es Santi. Nosotros por ahí planificamos, vamos como planeando algunas cuestiones y él siempre pega un salto y nos dice, acá estoy y ahora vamos con esto. Entonces, bueno. Un sabio. Sí, un sabio. Yo creo que sí. Muchísimas gracias. No, por favor. Muchísimas gracias, gracias a vos, Vero. Gracias. No hay diagnóstico para una madre ni un padre severo. No existe el diagnóstico severo. Yo creo que existe la lucha, existe la esperanza, existe este amor tan grande por nuestros hijos, el cual no nos hace bajar los brazos y seguramente vamos a poder llegar a lo mejor de él, ¿no? De nuestro niño. Muchísimas gracias por estar, esto fue Protagonistas. Por ahora, domingos 13:30, en lo que dura el Mundial, luego volveremos a nuestro horario habitual, que seguramente se lo vamos a dar a conocer a través de la pantalla de Tele 8. Mario Aragón en sonido, Sofía Vaca Minardi, mi hija en cámaras, quienes habla, Verónica Minardi y Huguito Merlo en edición. Muchísimas gracias por estar hace 15 años compartiendo esta especie de desafío, ¿no? Que es tener protagonistas en Tele 8. Muchísimas gracias. Hasta el próximo domingo. Bueno, encantada de estar en el programa. Hoy traigo otro tema de mi autoría. En esta oportunidad es un tema compuesto para la Ocean Geographic de Japón. En su viaje antártico dice, con el compositor belga Eric Bettens. Y bueno, tengo la felicidad de que este tema esté en su trabajo discográfico allá en Europa. Así que, bueno, amando nuestro continente, traigo para ustedes Blanca Espesura de Mar, con todo el corazón para nuestra Antártida. Azules, fortaleza en las alturas, suavidad en aguas puras, silencio de hielo, sinfonía. Thank you.
estrella brillante. ¿A dónde me guiará? Protagonistas. Periodismo bien cordobés.